Muy buenos días, mi nombre es Alex Viloria Escobar, funcionario del EPA Cartagena. Hoy estamos haciendo una actividad de siembra en las playas del Laguito en compañía de Gerencia de Espacio Público, EPA Cartagena y la comunidad. ¿Cuál es el objetivo? Recuperar esta zona verde que está aquí para beneficio de la comunidad. Quiero que sepan que es beneficio de la comunidad. Este no es del EPA, este no es de Gerencia de Espacio Público, este es de la comunidad porque el beneficio que prestan los árboles es un beneficio general. Lo que es el oxígeno, el cambio climático, la regulación de la temperatura, el beneficio para las aves, para los animales, este es para la comunidad. Estamos sembrando árboles de especies nativas, si se dan cuenta. Se está sembrando clemón, se está sembrando ubite de playa, se está sembrando mangle. Son árboles que son aquí de esta zona, suelos salinos. Por lo tanto, no va a haber inconveniente de que los árboles se van a morir más tarde. Y estamos aquí a disposición de ustedes, todo lo que ustedes necesiten. Por parte del EPA y Gerencia de Espacio Público, estamos a la orden para servirle. Mis bendiciones. Todo esto es por un ambiente sano y saludable. Bendición para todos. Los 5 puntos que arborizamos en 2019. Hotel San Martín, donde sembramos árboles de mango, 12 árboles de mango. Parque Navas, arborizamos con 300 cayeno nevada, que por supuesto en Navidad los esperamos para una Navidad muy linda en el Parque Navas, más cañaguates, más árboles de mango. En el paseo peatonal de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro al frente del templo, arborizamos con cañaguates que tienen una flor amarilla preciosa. Los invitamos a todos para que estos puntos los cuiden. Cuarto punto, los triángulos frente a la estación de policía de Boca Grande. Nos dio mucho trabajo este punto, pero finalmente lo logramos. Y hoy, el quinto punto, aquí en el restaurante del Muelle del Laguito. Toda esta parte la vamos a arborizar bellamente, por supuesto, con la ayuda de todos ustedes. Por favor, no vayamos a dejar perder estos espacios recuperados. Es labor de todo Bocala, que todos luchemos por estos espacios. Mil gracias y los quiero mucho.